Bienvenidos, vamos a analizar Pumas León. Nuestros chicos nos darán sus opiniones y luego yo les daré los datos de AccuScore. Gracias, Betina. Sí, ya después das los datos correctos, ¿no? Mientras sí, tanto, claro. Aldo y yo decimos lo que pensamos, que no siempre es lo correcto, pero bueno. A veces. Sí. Gracias, Betina. Un 95% correcto. Sí. Sí. Está bien. Okay, bueno, okay. Pumas León. La semana pasada creo que ya me confirmaron los Pumas que no están metidos en este torneo. No. Ir a Guadalajara y salir goleados 4-0 es una vergüenza. Sí, es una vergüenza. Horrible, más como están las Chivas. Sí, por eso. Yo creo que los Pumas, y en cambio los ves en Copa Libertadores ganando, tampoco es que hayan tenido así triunfos espampanantes, pero bueno, son buenos triunfos y están liderando su grupo y ya están en la siguiente fase. Creo que los Pumas se han dedicado a la Copa Libertadores, aunque no lo digan, es el torneo al cual se están enfocando, y el torneo mexicano es por si acaso. Por si acaso no le va a alcanzar cuando reciban a León, que es un gran equipo. O sea, que tú vas con León o con León. Pumas. León gana. León, sin visita. Duda alguna. Uh-huh. No, yo voy con el empate. Empate, así es porque, en primera el Pumas no va a ganar porque nunca ha podido derrotar a León en CU desde que León regresó a primera división. Bueno, siempre son tus datos por ahí. Sí, más o menos, claro. Parecidos un poco. Y aparte, el León también, aunque anda en quinto lugar, no anda muy fino jugando como visitante. No. Solamente ha derrotado al Veracruz, que al Veracruz todo lo derrotan. Exacto. Y pues bueno, la verdad, yo creo que va a ser un empate, va a ser un partido muy parejo y sin duda alguna el León no va a poder derrotar a Pumas, ni Pumas va a poder derrotar a León. Así es que va a ser eso un empate. Eso resulta, así ¿no? Es, va a ser uno un más uno es dos, empates, sí. Así es, pero vamos a con Betina, ¿no? Nombres, a ver con quién está de acuerdo. Aquí es que predice Pumas 51%, León 26% y para el Dito el empate de 22%. De 22, yo voy con el empate. Mira, creo que AccuScore se equivoca en darle tantas probabilidades favorable a Pumas. 51 se me hace altísimo. Yo me voy con León. Lo único que sí estoy de acuerdo con AccuScore, predicen que Pumas tiene 2.5 goles y León casi 2 también. O sea que muchos goles. Espero que sea un partido así, ¿no? Que sea un partido de goles. Pues sí. Una tarde linda en CU y bueno, para mí gana León. Tu empate. Empate, León. Y AccuScore dice que Pumas. O sea que apuesten al que quieran. Pues a ver qué dice Betina, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Luis. Pumas está enfocado en Libertadores y no la van a ganar. ¿Ves? No se olviden de visitar a Caliente y de seguir conectados en vamosdeportes.com.